Primer punto, someter a consideración el acta ordinaria número 4 de fecha 21 de febrero de 2019, la cual por razones obvias queda pendiente. Punto 2, ordinario número 196 del 13 del 2 del 2019, DAF. Materia, solicita acuerdo del Consejo para aprobar modificación presupuestaria por el traspaso de gastos en el presupuesto municipal. No sé si hay alguna consulta. Yo tengo una sola consulta. Esto corresponde a la DAF. No sé si está don Sergio González. Referente al subtítulo, ítem de asignación 008, dice diseño de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas sector de Pichil. No pillé los antecedentes. No. Si nos pudieran explicar el objetivo de los recursos. Bueno, si no están los antecedentes, pido la disculpa al caso. Pero se trata de un proyecto de arrastre que le falta, tiene una diferencia que nos falta para cubrir el proyecto. Voy a complementar la información si no estuviera, voy a revisar, si no estuviera se la voy a llevar a su acadón. Por favor. Pero es una diferencia que nos falta. Pero es para eso. Sí, es para eso. Ya, listo. Gracias. Colega, gracias, don Sergio. En votación. Aprobado entonces el punto 2. Punto 3, ordinario 310 del 18 del 2 del 2019, Dideco, materia, solicita acuerdo del Consejo para aprobar como dato, con carácter precario, por 4 años, al taller folclórico Cantos de mi Tierra, del inmueble correspondiente al lote denominado Equipamiento, ubicado en el pasaje Lenca, número 2986, comuna y provincia de Osorno, del plano de loteo El Portal Osorno, archivado bajo la letra T-329 en el registro de propiedad, con una superficie aproximada de 638,42 metros cuadrados, inscrito a favor de del municipio de Osorno, a Fojas 5255. Vuelta 3.955 del registro de propiedades del conservador de bienes raíces de Osorno, correspondiente al año 2009. En votación. Osvaldo. Unanimidad de los. Aprobado el punto número 3. Punto número 4, ordinario 314 del 19 del 2 del 2019, Dideco, materia, solicita acuerdo al Consejo para aprobar modificación del reglamento 248 de fecha 28 de junio de 2017 sobre fondo del adulto mayor Fondam de la ilustre Municipalidad de Osorno, en el sentido de eliminar el artículo 6, al final del mismo, la frase donde dice aportes o subvención municipal alguna. ¿No hay consultas? ¿En votas? ¿Don Víctor? No enciende. Tiene otro. Bueno, muchas gracias. Basta con uno. Muchas gracias, señor presidente. Mira, aquí tengo yo el reglamento. El artículo 6 indica ahí que podrán postular las organizaciones de adulto mayor, tanto urbanas como rurales de la comuna, con personalidad jurídica y vigente, que hayan cumplido con las demás normas que determina la ley 19.418 y que se encuentren con inscripción vigente
al registro de entidades receptoras de fondos municipales y de entidades receptoras de fondos públicos y que no hayan recibido, fondos por proyectos, ya sean Fondeve o Fondap, aporte o subvención municipal alguna en el año de postulación. Entonces se quiere eliminar eso de subvención municipal alguna durante el año de postulación. Lo que no queda claro aquí es las instituciones de adulto mayor que han recibido Fondeve, fondos vecinales, fondos de deporte, ya no tendrían derecho a la subvención municipal alguna, ¿no es cierto?, o aporte. No sé si hay alguien de IDECO que pueda pasar a explicar, por favor. Estamos viendo el del punto 4. Punto 4. Fondo adulto mayor. Sí. A ver, don Claudio. Don Claudio, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, concejales, concejala. Bueno, la modificación tiene que ver con el proceso 2018, donde agrupaciones de adultos mayores no pudieron tener proyectos financiados, puesto que habían recibido aportes o subvención durante el año 2018. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es eliminando esa frase que dice aporte o subvención municipal. Por lo tanto, solamente las entidades de adultos mayores que postulen a estos concursos, si receptores de fondos públicos que no hayan recibido fondos de proyectos, sean Fondeve, Fondeve es el elemento excluyente. Si recibieron algún tipo de aporte o subvención, no las deja fuera. Que fue lo que pasó el año pasado. Correcto. Con grupos de adultos mayores que pidieron aportes y después no pudieron financiar sus proyectos porque ya tenían esos 10 clubes que... Sí. Solamente es restrictivo en relación a Fondeve o Fondep. Perfecto, ya. Queda claro. Bien, gracias, don Claudio. Bueno. En votación. Permiso. Unanimidad de los asistentes aprobada. Aprobado el punto número 4. Punto número 5, ordinario número 317, del 20/2/2019, de IDECO, materia solicita acuerdo del Consejo para aprobar aporte a las juntas de vecinos Las Ruedas, Las Lumas, por un monto de 1.382.200 pesos para el desarrollo del proyecto Equipamiento de Sede Social Las Ruedas, Las Lumas. En votación. Se aprueba el punto 5. Punto número 6, ordinario 248 del 20/2/2019, rentas y patente. Materia solicita acuerdo del Consejo para aprobar otorgamiento de las siguientes patentes al COLE. Aquí igual hay dos propuestas, letra A y letra B. Votamos por letra, colega. Letra A. Otorgamiento de patente de alcoholes clase C, restaurante diurno o nocturno, a nombre de Servicios de Banquetería Gastón Javier Loyola Díaz, EIRL, RUT 76666755-4, para su funcionamiento en el local ubicado en ruta 215, kilómetro 2,5, fondo El Zarzal, Osorno. En votación. Brina. Unanimidad. Aprobada la letra A. Letra B. Otorgamiento de patentes de alcoholes clase restaurante diurnos o nocturnos a nombre de Natsuki Spa, RUT 76825-491-5, para su funcionamiento en local ubicado en Manuel Rodríguez, 1095, Osorno. ¿Votación? Unanimidad
Se aprueba entonces la letra B del punto número 6, por lo tanto se aprueba el punto número 6. Punto número 7, ordinario 68 del 21/2/2019, SECPLAN. Materia, solicita acuerdo del Consejo para comprometer lo siguiente. Tres letras que votar, ¿ya? De tres puntos que era mucho que en tabla. Letra A, compromiso para financiar la obra denominada cierre macrofosa Pichil por un monto estimado de 7.750.980 pesos. Obras que consideran el cierre de la actual macrofosa séptica que recibe las aguas servidas de la localidad de Pichil, una vez que se encuentre funcionando la planta de tratamiento de aguas servidas considerada en el proyecto Construcción de Red de Alcantarillado y Plantas de Tratamiento Sector de Pichil Osorno. Código VIP número 302574-72-2, guión 0, que postulará a financiamiento del FNR del Gobierno Regional, presupuesto indicado en el ordinario citado. No sé si hay alguna consulta, si no, votamos, colega. Unanimidad de los asistentes. Bien, aprobada la letra A del punto 7. Letra B, compromiso para autorizar el emplazamiento de la planta de tratamiento en base a Fiofiltro, considerada en el proyecto Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento Sector Pichil Osorno. Código VIP 302574-72-0, en un retazo de terreno de 780 metros cuadrados en el predio de la Escuela de Pichil, de dominio de la Ilustre Municipalidad de Osorno, cuyo título está inscrito a Fojas 688, número 986, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, correspondiente al año 1982. Se ocuparía aproximadamente el 6% del terreno municipal, plano de emplazamiento indicado en el ordinario citado. ¿En votación, colegas? Unanimidad de los asistentes. Muy bien, aprobado entonces la letra B. Y letra C, comprometer financiamiento para los gastos, para los costos de operación y mantención anuales del proyecto Reposición Escuela Rural Walterio Meyer Rusca, Aguabuena, Osorno. Código VIP 30134836-0, estimado en 438.903 pesos, de acuerdo al desglose de cada ítem indicado en el ordinario citado. ¿Sí, don Víctor? Señor presidente, ¿sería posible que nos indicaran este proyecto, la reposición de este proyecto que es tan antiguo y tan anhelado por los padres apoderados y el sector? ¿Sería posible que nos explicaran brevemente, digamos, dentro del cronológico, en qué etapa va? Ya que ahora vamos a autorizar un fondo, digamos, yo creo que va a una etapa cercana ya a empezar a la construcción, yo creo. Así que me gustaría la aclaración. Sí, de CEPLAN, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Comentarles que en este momento nos encontramos con el proyecto terminado, con permiso de construcción listo. Este es un documento que necesitamos para poder postular el proyecto, que yo espero que dentro de los 15 próximos días ya esté en la carpeta del código BID con todos los antecedentes cargados. Nos encontramos haciendo como un orden, revisando los últimos antecedentes y sacando unos presupuestos que nos faltan. Perfecto. Entonces, una vez que está postulado, estamos trabajando ya para el RS. ¿Esto es para la postulación? Para la postulación a Correcto. Fondo. Este proyecto está en el presupuesto de este año del gobierno regional. Alejandra, no sé si era eso, colega. Ya, yo igual quiero aprovechar que está acá porque aquí en la sala hay gente de Pichil,
Tú sabes que hay gente que ha esperado mucho tiempo este proyecto. Estos dos puntos que acabamos de aprobar, eso significa que el proyecto está avanzado, ¿no es cierto? Que ya estamos en la etapa final. Sí, efectivamente el proyecto está con todas las aprobaciones al día. Nos encontramos subsanando observaciones que nos hicieron para el RS. El último rate fue hace un par de días atrás con un FI con muy poquitas observaciones y dentro de esas están estas. La verdad que son 5 observaciones. Así que el día lunes nosotros pretendemos ya tener esto medianamente contestado para poder responder. Nos encontramos a puertas de ya poder decir que el proyecto estaría con RS. Perfecto. Ya, muchas gracias, Alejandro. En votación, colega, el punto 7 de las 3 letras A, B y C. Ah, la letra C. La letra C, votamos primero la letra C. Unanimidad de los asistentes. Entonces, aprobada la letra C, estaríamos por aprobado el punto número 7 en letra A, B y C. Punto 8. Email número, perdón, del 14/2/2019, SAESA, materia exposición sobre el proyecto La Misión, a cargo de los ejecutivos, me dice que cambiaron los nombres. Quiero invitar a la mesa a don Daniel Almolacid, gerente zonal de SAESA, a la señorita Lisette Sepúlveda, encargada de medio ambiente SAESA, y a don Jorge Sea, director proyecto SAESA. Por favor. Gracias, don Emeterio. Muchas gracias. Bienvenido al Consejo. Muy buenas tardes a todos estos honorables concejales. Gracias por recibirnos hoy día nuevamente como Grupo SAESA. Hemos querido venir a contarle hoy día de un importante proyecto que vamos a llevar a cabo en la comuna de Osón, ¿no? Me acompaña hoy día Alberto Fernández, la Subgerencia de Medio Ambiente y Comunidades, Lisette Sepúlveda, que va a ser parte de la presentación encargada de Medio Ambiente, y Jorge Sea, de la Gerencia de Transmisión también, quienes nos van a dar aspectos técnicos de esta importante mejora que vamos a llevar a la comuna. Hace un tiempo atrás nosotros vinimos a exponer a este consejo también una serie de mejoras en cuanto a la... al crecimiento que tiene Osorno hoy día, que tiene la provincia. Por lo tanto, ya desde hace algún tiempo como compañía nos hemos ido preparando para poder abastecer de forma adecuada la demanda, darle mayor flexibilidad a la red eléctrica, y es por eso que a través del decreto 418 emitido por el Ministerio de Energía tenemos ya hoy día la obligatoriedad de poder llevar a cabo un proyecto de transmisión que viene a satisfacer esta demanda, darle mayor continuidad de suministro a nuestros clientes y a tener una mayor flexibilidad. En definitiva, viene a robustecer todo lo que es el sistema de distribución y es una muy buena noticia para nosotros y para todos nuestros clientes de la comuna y de la provincia de Osorno. Vamos a dejar con usted a Jorge Sea, que nos va a dar aspectos técnicos de lo que es esta nueva subestación, que tiene un costo no menor para el Grupo SAESA, que supera los 12.000 millones de pesos. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Sea, yo pertenezco a la Gerencia de Transmisión del Grupo SAESA, STS como se conoce, y les voy a contar un poco del contexto técnico en qué consiste el proyecto que hoy día tenemos orden de obligatoriedad de construcción, ¿ya? Para generar, como decía Daniel, la mejora en el sistema general que abastece Osorno en lo que es su capacidad y flexibilidad, que también obviamente nos ayuda para el tema de eventualidades de fallas climáticas y bueno, todo el desarrollo y crecimiento de la ciudad. En general, como se visualiza aquí en la imagen, el proyecto consiste en dos subestaciones y una línea, lo que se ve ahí en azul. El proyecto básicamente apunta a una nueva subestación llamada La Misión, que está en el camino que lleva su nombre, La Misión, sector rural, fuera del límite urbano, y básicamente esta subestación viene a disponer de dos alimentadores de media tensión que vienen a abastecer toda la zona poniente de la ciudad, haciendo que la alimentación que hoy día viene desde la subestación Osorno, permiso, vamos a
pasar por aquí, bueno, tengo puntero. Esta es la subestación Osorno y esta es la subestación Pilauco, que está en este sector, se visualizan, que hoy día abastecen toda la zona de Osorno y hacia la costa. ¿Ya? Eso significa que hay líneas de media tensión o alimentadores, que le llamamos nosotros, que abastecen toda la ciudad en forma radial, ¿ya?, hacia la zona de costa y dentro de la ciudad de Osorno. Al colocar esta subestación en la zona poniente, el sector de la Misión, viene a resolver el tema de hacer alimentadores más cortos para tener una mejor calidad del servicio. Viene a resolver situaciones como aumento de la demanda, absorber un crecimiento que se visualiza de la ciudad de Osorno hacia el poniente, y también a resolver situaciones, como digo, desde el punto de vista operativo, suponiendo ante una falla en algún sector de Osorno, tenemos la opción de dejar de alimentar por la zona fallada, alimentar por retorno y así seccionar y acotar la zona a intervenir, evitando estas grandes desconexiones que lamentablemente se nos han dado en estos últimos años. Ya por las condiciones climáticas, ustedes saben que toda la situación está cambiando. Y también por el tema del abastecimiento de la demanda. Esto, como decía Daniel, es un tema que se evalúa dado la nueva condición legal que hoy día regula el tema de los proyectos eléctricos dentro de Chile. Existe un coordinador eléctrico nacional, el cual define ciertas iniciativas en las zonas a nivel regional y a nivel nacional, y ellos determinan finalmente los proyectos que nosotros debemos empezar a abordar. ¿Ya? Las justificaciones, como les decía, el decreto 418 del Ministerio de Energía del año 2017 nos dice que tenemos que desarrollar este proyecto, tiene una fecha de puesta en servicio que nos están pidiendo para junio de 2020, básicamente consiste en esa subestación que yo les mencionaba, y obviamente para poder conectar a esa subestación es necesario construir una línea de transmisión que la pueda abastecer desde una zona hoy día donde tenemos instalaciones existentes. ¿Puede retroceder una lámina? ¿Qué sería este sector? Aquí se dibujan las líneas existentes. Esto todo es un sistema existente. Si ustedes se fijan, todas confluyen a este mismo punto. Y es ahí donde vamos a hacer una pequeña subestación de enlace para poder, poder hacer la interconexión del nuevo sistema con el sistema actual. Ese es un sector particular, es un fondo donde ya tenemos todo un tema resuelto. No afecta a la zona urbana, estamos lejos del sector y está bajo las instalaciones existentes, buscando siempre optimizar que no haya un mayor impacto ambiental, que después, bueno, nos van a comentar ahí los colegas de medio ambiente. El proyecto, como les comentaba, consta de una línea de transmisión de 2x66 kVA, que son hoy día las líneas que abastecen Osorno actualmente. Si uno va a la zona aquí de Pilauco, de hecho la zona de Varas, la calle Varas, o aquí al otro lado del sector Barro Blanco, lo llaman, son los mismos tipos de instalaciones, no vamos a hacer ningún cambio. El seccionamiento que yo les mencionaba, que es esa subestación que le llamamos la subestación Remehue, que es la que va a intervenir la zona existente, donde vamos a nacer con esta nueva línea, que va a llegar a la Misión, y bueno, finalmente lo de fondo, la Misión. La subestación La Misión es la que va a transformar de 66 a 23.000 volts. 23.000 es lo que hoy día abastece todos los clientes del lugar, todas las líneas que están en las calles son de 23.000 volts, y las que en el poste que ustedes ven que tiene líneas arriba y abajo, las de arriba son de 23.000 y las de abajo son de atención domiciliaria por los transformadores que están ahí cada cierto, prácticamente a todas las esquinas. ¿Ya? Bueno, y esto ya son alcances técnicos propios del proyecto que define la autoridad, pero para que ustedes entiendan, en resumen, recibe la línea, transforma la energía de 66.000 a 23 para poder atender ya directamente a los clientes con dos alimentadores que van a solucionar nuestro problema técnico que se ve por el desarrollo de la ciudad. La inversión que se mencionaba, estamos hablando de 12.800 millones de pesos aproximadamente. Esa es la visión general que ya les comenté, ¿ya? Yo creo que ya está más o menos claro. Y ese es algún detalle que, bueno, aquí los colegas hicieron una presentación como para avanzar, pero en resumen, esta sería la situación Remehue, que es la que intersecta, aquí no se visualiza en la imagen lamentablemente, pero aquí tenemos una línea que es la que sale de Osorno, sector Vara, ustedes ubican la situación Osorno, y que va directamente hasta La Unión, ¿ya? Una línea de 66 kV, de las mismas características que vamos a construir ahora, y tenemos otra que pasa aquí en perpendicular, que viene del sector Barro Blanco, Pilauco que le llaman, y se interconecta en este punto. Entonces, dado que vamos a tener una, dos, tres, y ahora otra cuarta,
la autoridad nos pide construir una subestación de enlace que permita hacer esta flexibilidad al sistema ante la situación de falla. No queremos que si hay, ni Dios lo quiera, algún temporal, alguna falla, cualquier situación que interrumpa un sector, nos vote todo, sino que vote solamente lo específico que él intervino. ¿Ya? Y este es el otro extremo. Esta es la subestación La Misión. La subestación La Misión está en un terreno que ustedes se fijan, es un terreno que, para efecto del propietario, es un terreno que está inhabilitado, que no lo utilizaba desde el punto de vista de su rubro, ¿ya? Y por lo tanto, para nosotros es un terreno bastante húmedo, que hay que trabajar bastante, pero también eso apunta a no afectar terrenos que son de buena calidad, que pueden servir para otro fin. ¿Ya? Este es el fondo y la necesidad final del proyecto. Desde aquí van a nacer los alimentadores. Hoy día existen líneas eléctricas en esta zona, pero son las que vienen desde lejos. Y al conectarlas en este sector, existe un proyecto por nuestra colega de distribución, van a permitir el anillo que yo les mencionaba. Eso es el resumen. Ya ahí se ve una vista panorámica del sector, de donde se intersectan las líneas. Sí, cómo no. Y ahí está la llegada. Y bueno, ahí se visualiza un poco el plan regulador como para orientarnos dónde estamos ubicados. ¿Lizeth? Bueno, lo dejo con Lizeth para que nos converse sobre los aspectos medioambientales. Hola, buenas tardes. Bueno, como mencionábamos, este proyecto se denomina Proyecto La Misión. Está constituido por una línea de alta tensión más dos subestaciones en sus extremos. Dadas las tipologías de este proyecto, debió ingresar a evaluación ambiental. Nosotros ingresamos a evaluación ambiental en enero del 2017 y obtuvimos la resolución de calificación ambiental, que es la que se menciona ahí, la resolución 365 del 1 de septiembre del 2017. Esta resolución es la que nos aprueba poder ejecutar el proyecto, que cumple con toda la normativa de carácter ambiental, sectorial. Y ahí se hacen mención a dos ordinarios en los cuales, dentro de todos los servicios que participaron en la evaluación ambiental, también participó el municipio. En una primera instancia hicieron algún tipo de observaciones asociados a temas de flujo vehicular, cómo iba a ser el tránsito de los camiones, qué tipo de rutas íbamos a utilizar, y si eso generaba algún impacto con la comunidad más cercana. Y la otra preocupación del municipio estaba asociada a la fiesta de la Candelaria, que se realiza en febrero de cada año. Y nosotros, obviamente, ya después respondimos nuestras observaciones, detallamos los flujos vehiculares, rutas de acceso, tipo de camiones que se van a utilizar en la etapa de construcción. También se indicó que en el periodo de festividad de la fiesta de la Candelaria, el titular no va a desarrollar ningún tipo de proyecto de obra asociada y en la etapa de operación tampoco. O sea, se tiene que entender que este tipo de proyecto, la mayor cantidad de flujo vehicular está asociado a la etapa de construcción, para los movimientos de tierras, para las horas de construcción, de montaje. Y en la etapa de operación es mucho más acotado el flujo y tránsito vehicular, dado que se utilizan vehículos menores para algunos mantenimientos uno o dos veces al año como máximo. Pero aún así, obviamente, está el resguardo de que no se van a ejecutar ningún tipo de obra cercana a la festividad de la fiesta de la Candelaria, para mayor seguridad también de la comunidad y de todo el entorno. Respecto al proyecto, posteriormente a la evaluación ambiental, nosotros también tenemos que tramitar algunos permisos sectoriales para poder ejecutar las obras y nosotros, dado que ambas instalaciones, ambas subestaciones, tanto subestación Remehue como subestación La Misión, se encuentran fuera del plan regulador, por lo tanto en zona rural, nosotros tramitamos ya el cambio de suelo, el ex cambio de suelo, que hoy día es el informe favorable para la construcción. Esos se encuentran aprobados desde, ahí respectivamente, Remehue se encuentra aprobado el 7 de marzo del 2018 y subestación La Misión el 10 de abril. Otro de los permisos que también tenemos que tramitar ahora que están en proceso de elaboración son todos los planes de manejo forestal asociados a la línea de transmisión y en algunos sectores donde la obra va a requerir cortar bosque nativo en algunos sectores puntuales.
Otro tema también relacionado y que también es importante, dado que la comuna de Osorno está emplazada en una zona saturada, que tenemos un plan de descontaminación. Nosotros también estamos en proceso de elaborar el plan de compensación de emisiones asociado a las toneladas del tránsito de flujo vehicular durante la etapa de construcción. Y eso debiéramos también posteriormente compensar esas emisiones. Estamos viendo diversas alternativas de cambio de calefactores o de algunas estufas de combustión, estufas a pellet. Pero en definitiva, ese proceso está en elaboración, dado que tenemos que ubicar a juntas de vecinos, asociaciones o edificios también que quieran ser beneficiarios de este proyecto. Y eso desde el punto de vista ambiental, así que no sé si tienen alguna consulta o respecto al proyecto. Sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Los invito a tomar asiento. Acá hay asiento igual. Aquí. Hay una silla, acá hay otra. Acá hay otra, por favor. Colegas, abrimos las consultas que puedan existir. Colega Víctor Hugo. ¿Me permite, presidente? Bueno, primero saludar y agradecer a los directivos de SAESA por esta presentación. La consulta mía es la siguiente. Esta subestación, se ha dicho que es de enlace. Eso significa que va a funcionar en un momento determinado en las otras subestaciones si lo requiere el momento determinado, como por ejemplo a veces tenemos algún sector que por ABC está a oscura por los temporales o otro fenómeno climático o de otra naturaleza. Entonces esta estación va a ayudar en un objetivo a las otras subestaciones y además también va a tener, ¿no es cierto?, la finalidad de más potencia al lado oriente, o lo entiendo mal. Efectivamente, hay dos subestaciones, una que es de enlace, que lo llamó Jorge, ¿cierto? Una subestación donde confluyen líneas de transmisión, ¿cierto? Desde esa subestación enlace sale una línea de transmisión hasta nueva subestación, la emisión de 30 MVA. Y esta nueva subestación, como se mostraba en el mapa, viene a absorber prácticamente la mitad de los consumos de Osorno. ¿Ya? La mitad de los consumos de Osorno van a ser absorbidos por esta nueva subestación. Hoy día ahí tenemos un crecimiento de la demanda importante dentro de la ciudad, dentro de la provincia. Toda la potencia y todos los consumos son suministrados de un punto que es la subestación Osorno, y hoy día vamos a tener mayor flexibilidad con esta nueva subestación. Cada vez que hay una falla en transmisión, como la que vivimos en el mes de diciembre, no sé si se acuerdan, tuvimos un apagón de la ciudad completa, porque no tenemos otra posibilidad de alimentar la ciudad. Ocurrió una falla en transmisión, quedó un apagón completo de dos horas y media aproximadamente. Esa fue otra falla, ¿cierto?, de otro sistema de transmisión troncal. Entonces, hoy día no tenemos la posibilidad, ante esas eventualidades, de poder suministrar a los clientes, ¿cierto?, de energía con una alternativa distinta. Con este proyecto vamos a tener la flexibilidad necesaria para poder suministrar en caso de alguna contingencia, ¿cierto?, alguna falla en el sistema, con otro sistema paralelo como es este proyecto de la emisión. Correcto, gracias. Don Mario. Viendo que es un reforzamiento para la calidad del servicio en la comuna, en el sector urbano, y también la solución a contingencias que se provoquen por carencia de energía en ciertos sectores. Considerando que en otras partes del país de repente ha habido unos altos de voltaje, ¿cierto?, y que han dañado, por ejemplo, los electrodomésticos y todas esas cosas, este sistema también podría asegurar de que no se produzcan esos fenómenos tan difíciles para la población. Por supuesto que ayuda, o sea, tener un sistema más robusto con prácticamente el doble de la potencia instalada en una ciudad como Osorno, ayuda a darle mayor estabilidad al sistema, ya a poder absorber ciertos cambios en la absorción de la demanda que tiene un sistema
es más robusto, por lo tanto permite tener una condición de mayor seguridad también en las instalaciones. Efectivamente, sí. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O Osvaldo? Sí. Hablaron de la Candelaria recién. ¿Antes, después está la ubicación de la Candelaria de esta nueva estación? ¿En qué? Antes de la Candelaria, ya, es un kilómetro, a mitad, está al ladito de la población entonces. Está como a 700 metros la ubicación de la nueva estación y más arriba está la fiesta, la iglesia donde se celebra la fiesta. Ya, eso, ¿no? Después. Carlos. Sí, muy buenas tardes. Solamente una pequeña consulta, veía en la exposición, se menciona al municipio. ¿Qué requerimiento hizo el municipio? ¿Qué presentaron ustedes al municipio? ¿Qué se les pidió? ¿Qué ocurrió ahí, digamos? ¿Por qué lo mencionaban ahí? Sí, en base a las observaciones en las cuales participó en este caso el municipio, era un poco lo que yo les comentaba, asociado a que nos solicitaban un mayor detalle de los flujos vehiculares, cuál iban a ser, qué tipo de maquinarias íbamos a utilizar, la frecuencia diaria, semanal, mensual incluso de los vehículos, cuántos viajes diarios se iba a hacer, para poder verificar cuáles son las rutas que se van a utilizar. La otra observación estaba vinculada a si es que incluso alguna de las postaciones, en este caso de la estructura, estaban cercanas a los cursos de agua. Eso también se descartó, no hay ninguna estructura que esté posicionada en algún curso de agua. Y lo otro estaba asociado básicamente a si esta obra iba a intervenir o no con la fiesta de la Candelaria, que es una fiesta, una celebridad que participa mucha gente, donde peregrina y todo. Entonces, esas respuestas nosotros detallamos en una segunda adenda. Respondimos cada una de las observaciones, que en definitiva van a todos los servicios públicos, y obviamente el municipio respondió en base a las observaciones que ellos habían planteado, y ahí se pronunció conforme con la información que se había presentado. Así que desde el punto de vista de información adicional, no se requirió algún antecedente posterior. Bien. ¿Osvaldo? Sí, yo para finalizar, ¿no? Bueno, junto, como decía el gerente, cualquier trabajo que la empresa haga en pos de mejorar el servicio a nuestros vecinos y vecinas va a ser bienvenido por parte de nosotros y por parte de la ciudadanía igual. Estoy de acuerdo que los tiempos que se avecinan van a ser mucho más complejos para todos, para ustedes como empresa, para los ciudadanos, porque el calentamiento global se viene fuerte. Y quizás vamos a tener más temporales de forma permanente, es un tema que viene en boga ya, y junto con ello necesitamos a las empresas, por supuesto, vayan avanzando en nuevas tecnologías. Ustedes mencionaban en la exposición pasada que ya estaban avanzando en recambio de estos, los medidores, algo que exige la nueva norma claramente, pero yo, como vecino más de la ciudad y alrededores, solamente invitarlos a que sigan avanzando en mayores inversiones. Estos 12.000 millones y fracción que están invirtiendo le van a servir a los vecinos permanentemente. Si los vecinos se quejan por los cortes de luz y los daños que pueden también tener, ayer ustedes saben que tuvimos un reclamo ciudadano justo en la misión, en la Quinto Centenario, a las 20 horas parece que fue aproximadamente, una subida o baja voltaje, no sé qué pasó. Frente a eso, hecho, mi pregunta puntual, ¿qué pasa ahí? Porque muchos vecinos se quejaron que se les dañaron su artefacto eléctrico. ¿Cómo opera la empresa para darle respuesta, aprovechar la instancia que están acá ustedes, frente a los vecinos y vecinas que fueron afectados por esta subida de voltaje, parece que? Agradezco la pregunta, porque un hecho que ocurrió efectivamente anoche a las 20 horas aproximadamente. Tuvimos conocimiento de un problema que se sucedió ahí en la población Quinto Centenario. Bueno, como compañía nos tomamos conocimiento, hicimos presencia en el lugar en forma inmediata prácticamente, enviamos nuestra brigada, hicimos la coordinación, se envió un supervisor también a terreno a poder
verificar el estado de las instalaciones, cuál habría sido el problema, y detectamos que efectivamente hubo un alza de voltaje en el sector. Ya no fue generalizado en todo lo que es la comuna, sino que solamente fue en el sector que alimentaba una de las subestaciones de distribución que nosotros tenemos apostada en el lugar. Hubo una falla ya que produjo que se hubiera esta alza de voltaje con se produjo, digamos, que en algunos clientes, no en todos, solamente en algunos, que es parte del catastro que estamos aún haciendo, se le quemaron algunos artefactos. Ante estos hechos, nosotros como compañía nos hacemos cargo, digamos, de la reparación de estos eventos, independiente de lo que diga el decreto de la SEC, ya que tiene una manera de poder decirnos nosotros cómo tenemos que abordar estos casos, pero en estos casos puntuales, donde son casos masivos, donde hay una falla en un suministro, ¿cierto?, que provoca alza de voltaje con problemas como el que vivimos ayer, la compañía se hace presente en el lugar, hace el catastro de los artefactos que se pudieron haber dañado, contacto con cada uno de los propietarios. Hoy día estamos en contacto también con los dirigentes del sector, estamos coordinando una reunión con ellos para ver qué otro problema más pudo haberle ocasionado, y obviamente también hacer las mejoras necesarias para que en el futuro no se vuelvan a producir estos casos. O sea, ustedes hacen los catastros, o el vecino se tiene que acercar a la empresa cuando son cosas puntuales. Efectivamente, no lo enteramos nosotros muchas veces de las cosas que pasan puntuales, por lo tanto ahí nosotros les pedimos siempre a los vecinos que se comuniquen con nosotros. Tenemos nuestros canales de atención, la línea 600, SMS, hoy día tenemos un aplicativo móvil, pero cuando son cosas masivas como el que sucedió ayer, tenemos que hacernos presentes y solucionar a la brevedad posible el problema que se esté suscitando. Perfecto. Colega Vargas. Sí, finalmente volviendo al proyecto, la misión indica 2020, el año, ¿no? La fecha, digamos. No indica el mes, digamos. Ustedes se van a... ¿Junio? Junio 2020. Quiere decir que ustedes comienzan ya pronto el proceso, ¿no? Sí, el primer semestre. Primer semestre de este año. Correcto. Aproximadamente 10, 12, 15, ¿cuántos meses? 15 y 6 meses de ejecución, aproximadamente. Ok. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay ninguna consulta más, yo quiero agradecerle al gerente de Saesa, al gerente zonal, don Daniel Almonacid, a las personas que lo acompañaron, a la señorita Lisset Sepúlveda y a don Jorge Sea, por esta exposición y la información que nos han entregado referente a este importante proyecto, la misión, que esperamos que venga a resolver un problema importante en la comunidad en el tema de energía. Así que muchas gracias, don Daniel. Gracias por... Muchas gracias, don Emeterio, y gracias al Consejo por recibirnos nuevamente. Muchas gracias. Colega, tenemos punto 9, que es asuntos varios. En la Dirección de Educación, el DAEM, nos ha solicitado poner un punto sobre tabla. Tengo entendido que conversaron con algunos de ustedes en el transcurso de la mañana. Por lo tanto, ¿hay acuerdo, colegas, para poner este punto sobre tabla? Perfecto. Sí, después pongamos el punto sobre la tabla y ahí entramos en discusión. Bien, le pido por favor a la gente del DAEM que pase a la mesa al tiro mejor, para no, porque yo sé que van a surgir consultas. A don Mauricio y a don José Luis. Sí. Corresponde, este es un punto, el ordinario número 310, solicita incluir en tabla del Consejo de fecha 25 de febrero del 2019. Va dirigido al alcalde subrogante, don Aldi Vázquez, de parte de don Héctor Águila Oyarzo, director DAEM subrogante. Dice: primero, por intermedio del presente, me permito solicitar a usted incluir en tabla de sesión del Honorable Consejo Municipal la aprobación del servicio de transporte escolar exclusivo para alumnos de sectores rurales municipales a escuelas y liceos de la comuna de Osorno, año 2019, a los siguientes oferentes y sectores. Cada línea es una votación distinta, por lo tanto tenemos que ir aprobando línea por línea.
Ahora sí, Verena, la consulta que querías hacer. Sí, quiero hacer algunas consultitas. Como llegó la información, a pesar de que algunos explicaron muy a tras mano y alcancé a la hora de almuerzo, ahí en el Chile Compras, verificar algo, igual quiero, para estar bien segura, hacerte alguna consulta, Mauricio o José Luis. José Luis, perdón. Quiero saber si los móviles están inscritos en el Registro Nacional de Transportes Públicos y Escolares. Las licencias de los conductores, clase A1, si es que están todos ok. Se presentaron certificados de inhabilidad de los conductores, certificado antecedente. Aparte, certificado antecedente, seguros a tercero, responsabilidad civil y de cuántas UEFs. Bueno, y saber nomás si es que algún, han existido el año anterior, qué sé yo, problemas con estos proveedores o de algún tipo. Y el último, entiendo que esto es una LR superior a 500 UEFs, si es que me podría adjuntar la toma razón de la Contraloría. Pues. Bueno, buenas tardes, señores concejales. Efectivamente, como se logró conversar con algunos de ustedes, los que fueron ubicables, evidentemente, en el día de hoy se le ha solicitado a este consejo poder incorporar por sobre tabla la licitación del transporte exclusivo para los estudiantes de los sectores rurales, principalmente. La razón de por qué se solicita, se incorpora sobre tabla, dice relación con que, como bien usted sabe, el proceso, digamos, de final de matrículas terminó la primera semana prácticamente de enero. Recién ahí pudimos trabajar con datos duros y eso significó, en algunos casos, digamos, porque nosotros pagamos, digamos, cantidad de kilometraje, ciertos recorridos, de tal manera que hubo que verificar, cierto, en terreno la cantidad de kilometrajes para cada recorrido del transporte escolar. Y de ese punto de vista, nosotros logramos recién publicar el día 23 de enero por las razones que yo le estoy indicando. Había que trabajar con los datos, digamos, de la matrícula que los directores lograron, digamos, confirmarnos la primera semana de enero. Como decía la concejal Verena Chut, esta es una licitación que sobrepasó las 5.000 UTMs. Por lo tanto, por normativa, debió estar 30 días en el portal de compras públicas. ¿Ya? La apertura técnica se realizó recién el día viernes a las 16:40 horas. Por lo tanto, el día de ayer estuvimos todo el día, evidentemente, revisando las 15 líneas que se licitaron, 15 líneas de transporte escolar rural. De las cuales se pueden hoy día adjudicar 10 líneas, están en condiciones de poder adjudicarse, y la primera línea no logró, digamos, tener ofertas, no hay oferentes, y 4 líneas que están indicadas en el informe técnico no se declararon inadmisibles. Hubieron ofertas, pero se declararon inadmisibles. Todos los requerimientos que está haciendo la concejala que acaba de preguntar, la señora Verena, son parte de los requerimientos técnicos. Por lo tanto, por razones de tiempo, nosotros solamente la juntamos al informe técnico de la comisión técnica, pero todos los antecedentes nosotros los vamos a hacer llegar ahora mismo, ¿ya? Y ahí están todos, digamos. Renastre, a cada recorrido se solicitó renastre, certificado en habilidades de los choferes, obviamente todos los antecedentes del vehículo, la patente, el registro, la revisión técnica al día y todo lo que diga relación evidentemente con lo normativo. Y en cuanto a seguros, esta vez por primera vez, nosotros también pensando obviamente en situaciones a veces complejas que a veces les toca asumir a las familias, pero también al municipio, se solicitó seguro de asiento y seguro por responsabilidad civil correspondiente a 2.000 UF. Y 2.000 UF por responsabilidad civil a terceros y de seguro a asiento, en general en promedio son 300 UF por caso de fallecimiento, 300 UF por incapacidad total y también se incorpora, digamos, por gastos médicos.
Por lo tanto, los estándares en general han aumentado en comparación a lo que ocurrió el año pasado, a raíz también de las propias sugerencias expresadas por este mismo consejo. Nosotros hemos tratado de mejorar la gestión del transporte escolar y, de ese punto de vista, todos los recorridos del año pasado fueron al menos fiscalizados en 2 o 3 oportunidades. Ustedes nos solicitaron los informes, les llegó en el poder de ustedes, y este año también esperamos seguir aumentando el nivel, obviamente, de fiscalizaciones. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad para el transporte escolar que está vigente. Nosotros en marzo lo vamos a actualizar, y eso también es parte, obviamente, del sistema, que para nosotros es complejo. Quiero decirle de que nosotros estamos trasladando aproximadamente 900 alumnos día a día. Por lo tanto, esto tiene que funcionar, obviamente, como reloj. Y es el motivo por qué, evidentemente, estamos solicitando que se apruebe sobre tabla, dado que hay 5 líneas que no vamos a poder adjudicar y queremos pasarlo el próximo jueves también. Vamos a hacer llegar los antecedentes, eso sí, mañana, para poder hacer trato directo por 3 meses y volver, obviamente, a licitar en las mismas condiciones que se está realizando esta licitación. Bien. ¿De Carlos? Lo último, José Luis, eso significa que podríamos asegurar que se nos viene el inicio de clase la próxima semana. Así es. Podríamos asegurar entonces con lo de jueves trato directo de que todos nuestros alumnos van a estar en condiciones de... Todos. De tener movilización, digo. Todos. Todos, okay. Salvo, quiero también decir lo siguiente. Quiero decirle que hay 4 recorridos que son financiados por el Ministerio de Transporte. De esos 4... el Ministerio de Transporte la semana pasada nos confirmó de que hay 2 líneas que están adjudicadas y hay 2 líneas que quedaron desiertas sin ofertas. Nosotros inmediatamente le hicimos ver la necesidad de que ellos hagan contratación directa, me refiero a un sector de Pichil y la escuela de Cancura. Hoy día nos confirmaron de que van a iniciar también el proceso de contratación directa. Por lo tanto, nosotros estamos monitoreando esa situación porque sin perjuicio que son, obviamente, subsidiados a través de la línea del Ministerio de Transporte, son alumnos nuestros. Por lo tanto, nosotros también estamos monitoreando esa situación. Si todo resulta bien y el juez, obviamente, ustedes nos aprueban la propuesta de las 5 líneas que tendrían que ser por trato directo, el 100% de nuestros alumnos, evidentemente, que el próximo martes parten con su sistema de transporte escolar. Bien. Osvaldo. Bueno, debido a la premura también de que nuestros alumnos y alumnas inicien el año escolar de buena manera, claramente hay que, según los antecedentes que está expuesto y los que se ha comprometido José Luis a mandar a la pregunta de Verena, bueno, yo estoy por aprobar. La pregunta, si me pueden el jueves dividir los fondos, este es un fondo FAEP, o Ley Espejo del Transantiago. Bueno, yo sé, concreto mejor, si es que el jueves nos pueden dividir el total de la licitación, cuántos son fondos FAEP, cuántos son Transantiago u otro tipo de fondo, para quedar claro nosotros de dónde se están sacando los recursos para apoyar esta licitación. Este programa de licitación en estricto rigor tiene 2 líneas de financiamiento, FAEP, que representa la mayor cantidad de recursos, y subvención regular, que son recursos DAEM. Pero no hay problema, le podemos entregar en concreto, digamos, cómo se va a financiar cada una de las líneas. Mario. Sí, sobre las 4 líneas que pone a disposición de nuestros alumnos el Ministerio de Transportes, aquí hay 4, en otras partes hay muchas más. Bueno, eso nosotros lo pudimos investigar por allí. ¿Qué pasa si esas 2 líneas que todavía no tienen oferente o no están determinadas no aparecen? ¿Están los resguardos necesarios por parte del DAEM para que esos alumnos tengan, digamos, expedición para movilizarse? A ver, hoy día nos confirmaron, como recién lo dije, que inician el proceso de contratación directa de ellos. Sin perjuicio de aquello, el alcalde subrogante también nos pidió tener un plan B y de ese punto de vista sí lo tenemos, pero queremos esperar, obviamente, la señal de parte del Ministerio y esperamos de aquí al jueves ya lo tengan todo resuelto. Bien. Despejadas las dudas. Lo último. Verena. A considerar también, yo en lo personal sugeriría que también tengan seguro los móviles. Y también si hay algún accidente, qué sé yo, también tenemos responsabilidad nosotros ahí. Correcto. Seguro... De auto, digamos. Ok.
Bueno, lo vamos a evaluar. Bien, comenzamos el proceso de adjudicación entonces. Línea 2, sector Forragüe, Curaco, a Escuela Rural Forragüe. Señor Sergio Lorenzo Delgado Agüero, RUT 7.429.857.5, por un monto excepto de impuestos de 14.694.000 pesos. ¿Se supone que estos son valores mensuales o anuales? Ese es el valor anual del contrato. Quiero decir que anual está vinculado con año escolar. Correcto. ¿Ah? Exacto. ¿Ya? Marzo a diciembre. Calendario escolar del Ministerio de Educación. Correcto. Marzo a diciembre. O sea, este es el valor anual. Así es. Perfecto. Entendido, señor escolar. En votación. Si no marca, a mano alzada, colega. La línea 2. Unánime, sí. Aprobada la línea 2. Línea 3, sector Lumaco, a Escuela Rural Lumaco, Escuela Ana Aichele, Paola Oyarzún Ferman, RUT 13.168.601-3, por un monto excepto de impuesto de 26.151.600 pesos. En votación. ¿Unanimidad? Sí. Aprobada la línea 3. Línea 4, sector Tinquicahuín, a Escuela Rural Tinquicahuín, Liceos de Osorno, Paola Oyazun Ferman, RUT 13.168.601-3. Por un monto exento de impuesto de 18.600.000 pesos. En votación. Ahora 10. ¿Unánime? De un total de 15. La línea 4. Línea 5, sector Pichidama, Escuela Rural Los Abedules, a Marixa Carrillo Pacheco, RUT 12.997.942-9, por un monto excepto de impuesto de 14.880 pesos. Mano alzada más, por favor. ¿Unanimidad? Aprobada la línea 5. Línea 8, sector Chacayal, a Escuela Rural Chacayal y Establecimientos Educacionales Osorno. Sergio Delgado Agüero, RUT 7.429.857-5, por un monto excepto de impuestos por 16.740.000 pesos. En votación. Mano alzada. Sí. Línea 8 aprobada. Línea 9, sector Pichidama, Escuela Rural Santa Rosa, Paola Oyarzún Ferman, RUT 13.168.601-3, por un monto excepto de impuesto de 16.740.000 pesos. Votación. Unánime. Aprobada la línea 9. Línea 10, sector Puyoico 1, a Escuela Walterio Meyer, Conrado Fuentealba Vargas, RUT 9.108.373-6, por un monto exento de impuesto de 12.462.000 pesos. En votación. Aprobada la línea 10. Línea 11, sector Puyoico 2, a Escuela Walterio Meyer, Conrado Fuentealba Vargas, RUT 9.108.373-6, por un monto exento de impuesto de 21.500.000
576.000 pesos. En votación. Osvaldo. Unánime. La línea 11. Línea 13, sector Pelleco, Las Lumas, Escuela Walterio Meyer, Conrado Fuentealba, Vargas, RUT 9.108.373-6, por un monto excepto de impuestos de 26.970.000 pesos. En votación. Unánime. Aprobada la línea 13. Y línea 14, sector Mupulmo, La Poza, a Escuela Walterio Meyer, Conrado Fuentealba, Vargas, RUT 9.108.373-6, por un monto excepto de impuestos de 34.961.000 pesos. 68 pesos. 34.968.000 pesos. ¿En votación? 34.968.000 pesos, sí. Unanimidad. Línea 14. En consecuencia, se aprueba en su totalidad el ordinario 310 del TAIN referente al transporte escolar. ¿Sí? Don José Luis. Agradecerle a los señores concejales por apoyarnos, digamos, esta moción. Y solamente quedó una consulta en el tintero de la señora Verena, en el sentido de que ningún acto, digamos, de los municipios están sujetos a tomar razón de la Contraloría. Por lo tanto, no es necesario. Bien. Muchas gracias. Gracias, colega. Correspondencia. Si no va a pasar. Sí, don Víctor Hugo. Documento, sí. Ahí se tira. Señor presidente, aquí tengo yo un oficio que contestaba la inquietud, digamos, de los habitantes del Parque Mirador, que estaban preocupados por un micro basural que afortunadamente el Departamento de Aseo y Ornato y Medio Ambiente va a plantar árboles de tal manera de que no puedan, digamos, botar o seguir botando basura en ese lugar de esquina de San Felipe con Camino Real. Así que contento por esa noticia. Y además vamos a ayudar ahí también al medio ambiente y a que respiren un aire con más oxígeno, a la plantación de árboles. En relación al retén móvil de Villa Quilacagüín que plantea acá, contestó el señor Sergio González, a quien le agradecemos. Dice, interesante saberlo, en la relación a la deliberación indicada se efectuaron las averiguaciones respecto al modelo y monto de adquisición del retén móvil, el cual ascendería aproximadamente a 30 millones de pesos, incluyendo la implementación. Vehículo de referencia, marca Mercedes-Benz, modelo Spreader. Cabe señalarle que no se encuentra en convenio marco, por lo cual habría que licitar su compra y posterior entrega en comodato. Si usted así lo estima conveniente, le dice el señor Sergio González al señor alcalde. Para acceder a dicha compra habría que hacer modificación en el Consejo, ya que no se encuentra en presupuesto 2019. Bueno, este fue un requerimiento que hizo, ¿no es cierto?, la Junta de Vecinos de Villa Quilacagüín, que son varias, engloba, yo creo, unos 20.000 personas. Y aquí está la contestación, así que le vamos a pasar la pelota al señor alcalde para que pueda hacer las averiguaciones con Carabineros, ¿no es cierto?, si ellos podrían aceptar también esta situación, que sería un gran aporte, digamos, para nuestros vecinos. Eso yo considero que es muy importante. Eso, señor presidente. Bien. Colega, vamos a puntos varios. Colega Carlos Vargas. Gracias, presidente. Solamente un punto.
Con fecha de febrero 2 del presente año, en el Diario Oficial se publicó la Ley 21.135, que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales. Texto legal que establece la bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales que en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del año 2025 hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad si son hombres y cesen en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria en los plazos a que se refiere esta ley. Bueno, está en el circular número 18 con todas las indicaciones correspondientes. Tendrá una labor importante aquí el Consejo también de votar este tema en su momento. Ya están corriendo los plazos para los periodos de postulación. Dentro de los 30 días hábiles administrativos siguientes a la publicación de la Ley 21.135, para postular a la bonificación por retiro voluntario. Sería bueno saber de parte de nuestras encargados correspondientes del municipio, DAEM, Salud, municipio, cuántas serán las personas, cuál es el número de personas que se verían en esta situación y cuánto de nuestro presupuesto tendrá que ir en esa vía. Porque, como sabemos, las leyes se aprueban, pero los municipios son los que pagan. Así es que esto va a tener alguna incidencia, yo creo, en nuestro presupuesto del presente año. Si pudiéramos tener esa información. Entonces, diríamos tanto a la DAF del municipio como a Salud y Educación, que no. ¿Es solamente para la municipalidad? Perfecto. Perfecto. Entonces, a DAF, que nos haga llegar el informe correspondiente que solicita el colega Carlos Vargas, obviamente a todos los concejales. ¿Eso nomás, colega? Eso. Don Mario Troncoso. Al requerimiento de los vecinos que transita por la pasarela, que es un poco turística también, porque esa zona es turística, pude percatarme de algunas anomalías que tiene la pasarela y que constituye un peligro para los usuarios de ese sector. ¿Qué pasarela es, colega? Esta es la de Ovejería, que conecta con Ragüe Bajo al lado de la población Bellavista, de ese parque muy hermoso que hay ahí. Entonces, corresponde, como ustedes ven las evidencias, hacer las refacciones necesarias porque está muy peligroso, según me dieron a conocer los vecinos que me instaron a ir a ver esto. Así que solicito a nuestro municipio que se hagan las reparaciones, las refacciones correspondientes, para evitar entonces cualquier accidente en ese sector. Acá está el departamento, la dirección de operaciones, así que creo que ha tomado nota del asunto. ¿Algo bueno, más? Esto es una agradable sorpresa con la cual yo me encontré en una visita por Ragüe Alto que no tenía conocimiento de que existía. Se trata de dos huertos comunitarios que ha implementado la agrupación AMORE, que significa Monitores en Rehabilitación de Salud Mental. Ellos atienden, ¿cierto?, este huerto con personas que van desde los centros que atienden salud mental. Tienen un compromiso con el Hospital Base y ellos atienden a estas personas que tienen problemas, ¿cierto? Les hacen una especie de terapia haciéndolos trabajar en estos dos huertos que hay en Ragüe Alto, más exactamente en Guatemala con Perú, donde había una ex junta de vecinos en la población Pedro Aguirre Cerda, al lado de los carabineros, y la otra es en Caracas con Ayacucho, donde están los talleres. Ellos me manifestaron que les ha sido difícil llegar al municipio para recibir lo que ellos necesitan, algunas ayudas o por último que les permitan dar a conocer su actividad que realizan en pro de estas personas, a las cuales, aparte de entregarles las instrucciones, ¿cierto?, los quieren proyectar para que ellos, en sus hogares o donde puedan, pudieran desarrollar esta actividad que va en pro de la naturaleza,
en pro de su educación y su rehabilitación. En consecuencia, yo quiero solicitar un acuerdo de consejo para hacer una reunión, no sé si de medio ambiente, una reunión de comisión, no sé si de medio ambiente o de educación, para que los ejecutivos de esta organización, agrupación Amore, pudieran darnos a conocer lo que ellos hacen para que la comunidad esté al tanto de esto, que es muy bonito como terapia y como progreso para la parte emocional de nuestra gente que no tiene, digamos, la normalidad necesaria en cuanto a su actividad mental, por así decirlo. Eso. Osvaldo, ¿sobre lo mismo? Sí. Bueno, valoro que Mario haya traído esto a tapete de nuevo. Me tocó traerlo tiempo atrás, igual a mí, me tocó visitar la bonita experiencia que tiene esta agrupación. Sería novedoso, como dice Mario, no quizás que venga una reunión a exponer, nosotros ir a visitarlo en terreno, porque tienen una experiencia única, yo diría, en el país. Sí. Hay un sinnúmero de profesionales, entiendo que el Servicio de Salud apoya esta iniciativa también. Y también tienen, me tocó reunirme con el presidente y la agrupación, el primer comité de allegados discapacitados. Yo creo que es único en el país. Sería bonito que un día fuéramos todos nosotros los colegas a visitarlo y ellos desde su salita auditorio que tienen ahí en la población Pedro Aguirre Cerda, nos expusieran y nos relataran todo lo maravilloso que hacen, porque efectivamente todo lo que hacen ahí es muy innovador, no solo para ellos, sino para un sinnúmero de organizaciones que no siendo discapacitadas podrían copiar esta idea igual. Programemos una visita. Sí, la idea es que ellos quieren dar a conocer lo que hacen, porque aparte de eso hacen allá, charlas. Por eso, allá la colega, claro, allá, o sea, cualquiera de las dos situaciones. Yo creo que allá, para que todos conozcamos la experiencia y. Sí, sí. Y todos creo que hemos conversado con ellos, pero no, yo no conocía los puertos, pues entonces era importante conocerlos. Programemos una visita como cuerpo colegiado y vamos a conversar con ellos. Mario, tú mismo te encargas de coordinar la visita a terreno y nos invita al resto de los concejales. ¿Mm? Bien. Verena. Sí, esa es, presidente, esto es una garita que no está la garita, sí. Esto es en Amador Barriento, esquina Vasco Núñez de Balboa. Está solamente el letrero y la garita ya no existe, ni la banca, ni nada. Considerando que ahora van a empezar las lluvias y que empiezan los estudiantes para la universidad y pasan recorrido. Ahí pasan recorridos de la Universidad de INACAP, etcétera. Sí, que los antecedentes se hagan llegar a tránsito para ver qué se puede hacer ahí. Perfecto. ¿Eso? Ya. Don Jorge Castilla. Gracias, presidente. Traigo un video que van a ver que muestra un río, un caudal de un río. Y no es un río cualquiera, este es nuestro río Rahue, nuestro querido río Rahue. Y estas imágenes corresponden a 1.5 kilómetros más o menos río abajo desde el puente Cancura. Colega, por acuerdo, ¿están? Sí. ¿Sí? Yeah. Es breve, pero perfecto. Es importante verlo, yeah. Porque aquí ustedes pueden, las imágenes hablan por sí solas, por eso no hay un audio detrás de esto. Pueden ver que el cauce aquí del río por un lado cambia, hay una intervención del río, se forma un verdadero embalse que no solamente llama la atención de que sea un embalse en ese sector, sino que además para hacer este embalse se utilizaron algunas bolsas de arena, pero que son plásticas. Todos sabemos, por un lado, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando a nivel país, de lo que implica el uso de las bolsas plásticas por todo el daño ecológico que genera. Y aquí uno de los medios que se está utilizando para este embalse es el hecho y la utilización de bolsas plásticas. Pero la verdad que llama la atención porque un río que lleva un caudal y lleva un cauce cambia abruptamente y ustedes ven que la continuidad del agua es bastante estrecha en el sector. Entonces aquí la pregunta es,
esto es algo que está autorizado, es algo que la Dirección de Obras Hidráulicas está en conocimiento. Como municipio tenemos alguna participación en esto. Me comentaron que aparentemente ahí hay una piscicultura, no sé si ahí mismo o cerca. Son las preguntas que yo quiero hacer. No sé si alguien de aquí de la sala tiene respuesta, sino como para hacer las consultas a los lugares que corresponden. Uh-huh. No sé si Dirección de Obra aquí nos puede... ¿Puedo presentar antes que llegue? Sí. Que se acomode nuestra directora de obra. Y... Sobre... Osvaldo. Sí, antes que intervenga la directora. Sobre este mismo tema, este fue un video que, bueno, ya hace mucho rato está circulando en redes sociales, ¿no? Este otro también, de pescadores, de otras personas igual. Sí. Sabemos que este es un cauce que está, aquí hay límites de Osorno y Río Negro. Es lo mismo que nos pasó tiempo atrás también con Cancura. Ahí está Osorno y Puerto Octay. Personalmente yo me reuní con el presidente de la red tiempo atrás, hace dos semanitas, una semana atrás, don Ricardo Becerra, por esta situación con la directora de obra. Y bueno, y nos explicó que aquí, bueno, la Dirección de Obras Hidráulicas tiene responsabilidad, pero también Carabineros, porque nosotros, sería bueno, que nos relatara mejor ella, textualmente, porque Carabineros tiene que fiscalizar en terreno. Nosotros queríamos ir también a terreno, pero los privados nos van a decir, nos van a intervenir, no, a nosotros no nos van a tomar en cuenta. Pero eso sí, recordarle a los colegas que nosotros estamos trabajando a través de la comisión, también que entiendo que hay un PMG para este año, de sacar la ordenanza, que harto hemos discutido también acá, la ordenanza de árido, efectivamente para resguardar la área de nuestro río Ragua y Dama, y aquí también hacer de nuevo el llamado, que lo hicimos la semana pasada, a la DOH, a Bienes Nacionales también, que es necesario, que urge, que ellos también lancen la línea de lo que es bien nacional de uso público y de lo que no es bien nacional de uso público. Más ahora en invierno, donde este año va a ser lluvioso, y quizás los cauces van a subir, y claramente se ve que estas máquinas están interviniendo un bien nacional de uso público, y entiendo que no tienen permiso porque lo único que está autorizado es Dowling y Chilling, según siempre lo que se nos ha informado dentro del área, de este consejo, y mayores detalles sería bueno que nuestra directora ahora nos diera. Ángela, por favor. Buenas tardes, señor presidente, concejales. Cuando nos llegó la Dirección de Obras esta denuncia, al día siguiente fue el inspector al lugar, constatando que no había nadie, ¿ya? Pero sí encontró acopio de material pétreo en la ribera sur del río Ragüe, que es la comuna de Río Negro, ¿ya? Eso fue un día de semana, y después se coordinó porque también nos dieron la información que esta empresa, que es una empresa que no está autorizada, está trayendo áridos en el horario nocturno y los fines de semana. Por ende, también se organizó una fiscalización este sábado y domingo que recién pasó, y tampoco se encontró a nadie haciendo trabajos in situ, ¿ya? Todo esto es en la ribera sur del río Ragüe, ¿ya? Hoy día salió para la firma del alcalde subrogante un oficio al municipio de Río Negro con toda la información recopilada por la Dirección de Obras de Osorno, adjuntando también el video, para enviárselo a Río Negro. ¿Por qué? Porque el tránsito de los camiones y el tránsito de la maquinaria es por la comuna de Río Negro, donde el cual nosotros no tenemos jurisdicción. Por ende, es un tema muy parecido al de Cancura, que también ha sacado extracciones áridos por el lado de la comuna de Puerto Octay. ¿No sería conveniente ese mismo oficio enviarlo a la DOH? Lo que teníamos pensado es mandar primero ese oficio y después mandar el oficio de la denuncia, otro oficio de la denuncia con el video, con todo, juntando el oficio que mandamos a la municipalidad de Río Negro. Sí. A la DOH. Sí. Ya. Pero todo eso ya, uno está en camino, concejal, y el otro, dentro de esta semana también se va otro con el video, que hay que darlo en un DVD para que tenga el peso suficiente para adjuntarlo. Víctor Hugo, sobre el tema. Aprovechando la presencia de la señora Ángela. Tenía entendido que todas las empresas quedaron, mientras se lleva a efecto el sumario, la investigación, quedaron suspendidas. O sea, la empresa que usted ha mencionado, que era la única empresa, Dowling, también está suspendida actualmente, o está con permiso, volvió el permiso hacia ellos.
A nosotros no nos ha llegado ninguna información de un sumario que suspenda las autorizaciones de extracción de árido en el río Rahue. De hecho, como ustedes saben, porque lo hemos explicado en forma reiterada, todas las aprobaciones técnicas de los estudios lo hace la DOH, ¿ya? Han llegado solicitudes particulares tanto en el río Rahue, ¿no es cierto?, sector más norte, así más oriente y poniente, donde han salido rechazadas por la DOH. Ahora, el tema del plan de cierre que se llama de Dowling y Chilen en Cacura salió rechazado como su presentación y está con observaciones para que la empresa lo resuelva. Porque Dowling se va de Cancura, pero tiene que dejar todo su proyecto cerrado medioambientalmente y técnicamente. Correcto. Sin esos trámites están. Bien. Jorge. Sí, gracias, presidente. Vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, a la información que nos vayan haciendo llegar de estas denuncias. Y yo creo que es justo que, independiente que corresponda a Río Negro, es una denuncia que podemos hacer como Sornino, porque este río también es parte importante de nuestra comuna. Ángela, te pediría sobre el punto que nos hiciera llegar la información de lo que se ha hecho como municipio referente al tema para que todos manejemos la misma idea. No tengo problema de hacer llegar el informe interno de la dirección de obra. El informe interno de la dirección de obra, el oficio, copia del oficio que se mandó a la municipalidad, o se está mandando a la municipalidad de Río Negro, y el oficio que vamos a mandar también a la DOH y la Superintendencia de Medio Ambiente, ahí estamos viendo a todas las instancias necesarias. ¿Lo último, presidente? Carlos. Sí, aprovechando la presencia de Ángela, no sé si ella tiene la respuesta. Digo, advertimos todo y dentro de nuestra jurisdicción, en la cercanía de nuestros puentes, el embancamiento del río está prácticamente secándose, muy cercano a nuestros puentes. ¿Qué se determina ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? No nos corresponde nada a nosotros, hay que dejarlo así, como eso. Es que técnicamente todo lo que es extracción de árido por embancamiento o no, tiene que tener un proyecto de extracción de árido autorizado por la DOH, ¿ya? Antes la DOH autorizaba, creo, cierta cantidad de cubos, si no me equivoco, 5.000 cubos, 50.000 cubos, no recuerdo la cifra exacta, para que los municipios puedan sacar estos embancamientos, entendiéndose como limpieza de ribera, ¿ya? Hace un tiempo a la fecha, esto el ADOH ya no lo autoriza, por ende todo lo que es embancamiento, limpieza de ribera, referente a remoción de áridos, tiene que ser autorizado por la ADOH. Ya. Y lo otro también hay que tener precaución, que también lo hizo ver Vialidad con el tema de Cancura, es que hay perímetros de exclusión de extracción de árido cerca de los puentes. Por ende, por eso que hay que hacer todo con las autorizaciones debidamente visadas por la entidad correspondiente, en este caso el MOP, la ADOH. Correcto. Osvaldo, para ir cerrando el punto. Sí, preguntar a la directora ahora, se la pregunté, pero para que se haga público. ¿Cómo operaría si nosotros vamos al río? Porque cuando están en estas denuncias, a nosotros muchas veces nos llaman. Si nosotros vamos al río, grabamos in situ a esta persona inescrupulosa, empresa, extrayendo árido, ¿cómo opera el sistema? Si nosotros los queremos fiscalizar, ¿podemos, no podemos? Para que quede claro frente a la opinión pública. A ver, yo sé lo que yo puedo ser concejal, no sé lo que ustedes, cuáles son sus facultades, disculpe, esa parte yo creo que aquí tiene que verla un abogado. Pero lo que yo puedo hacer es ir con el inspector, ¿no es cierto? Si la llamamos a usted, ustedes pueden ir inmediatamente. Exacto. ¿Pero en el fin de semana, un domingo? Si que tenemos movilización, si el inspector está dentro de la comuna, no está fuera de la comuna, no hay ningún inconveniente. Ahora hay que ver temas logísticos, para nosotros poder salir tenemos que tener un cometido, tener todo un tema administrativo, porque en el caso de accidente, tenemos que tener protegido, ¿no es cierto?, la salud y los seguros del trabajador, ¿ya? Mm. Ahora bien, si la extracción, como este caso, se hace por la comuna de Río Negro, nosotros podemos ir, sacar fotografías, hacer videos, pero nada más. Nosotros no podemos traspasar el límite comunal para ejercer nuestra función como fiscalizador de la dirección. ¿Carabinero juega un rol acá? Lo que pasa es que Carabinero perfectamente puede ver los antecedentes y sobre todo cuando los camiones salen cargados, los camiones tienen que cumplir con cierta normativa, ¿ya? Como por ejemplo la malla Rachel dentro del sobre la tolva, ¿ya? Y gracias. Y también por ejemplo la guía de despacho. Es decir, hay cosas técnicas legales que Carabineros puede otorgar, ¿ya? Okay. Y también incluso puede pedir la autorización del secretario, también puede pedir como antecedente si está autorizado o no extraer, ¿ya? Lo que no podemos hacer nosotros. Perfecto. Bien, gracias. Sí, yo creo que en esa misma línea
estamos capacitados como municipio de solicitar a Carabineros que nos dé una mano y nos apoye. Correcto. De mayor control y fiscalización en ese sector por estos antecedentes que tenemos a la mano. Yo creo que la Comisión de Seguridad Pública es una buena instancia para trabajar el tema. Sí. Bien, gracias, Ángel. Segundo punto, presidente, sabemos lo cierto que aquí en el municipio funciona una oficina de asuntos indígenas. Me enteré hace un par de días atrás que hubo cambio de persona a cargo. Me interesaría que nos hicieran llegar la programación para el año 2019 y proponer nuevamente, como le hice el año pasado, de que ojalá el municipio tuviera todas sus oficinas, no solamente los letreros escritos en nuestro español o castellano, sino que también tuviesen en el idioma mapudungun. Perfecto. Gracias, presidente. Muy bien. Osvaldo. Presidente, hace ya, bueno, estos días, dentro de la ciudad han ocurrido dos sucesos de connotación pública, que las mismas afectadas, en este caso, lo publicaron en su relato, tanto en País Lobo como también en su Facebook, de situaciones de abuso sexual. La semana pasada, justamente, yo planteé la posibilidad de que Operaciones iluminara el sector del ¿cómo se llama? La estatua está del museo, perdón, del mercado municipal. El campesino. El campesino, la obra hecha por un artista local. Sí, efectivamente, en calle Razo y el pasadito a la Plaza de la Yungay. Justamente en ese sector ocurrió hace poco un abuso sexual contra una persona y textualmente voy a, con el permiso de ella, porque hizo una entrevista pública en País Lobo y ahí colocó el relato. Siendo las 3 de la madrugada, aproximadamente este sábado, la señora, con sus iniciales, quería tomar locomoción colectiva para dirigirse a su domicilio, luego de su jornada laboral fue atacada sexualmente por un sujeto a metros de la escultura del arriero y su carreta, y de la entrada del mercado municipal del centro de Osorno. Al agresor pudo ser atendido gracias a la colaboración ciudadana. El relato de la persona lo quise traer al Consejo para que tomemos conciencia sobre lo que está pasando. La primera persona relata en la madrugada del día sábado, cuando iba de vuelta a mi casa. Desde el trabajo fui abordada por un hombre de estatura media, poco más alto que yo, a la entrada del mercado municipal. Habiendo yo cruzado la Plaza Yungay, casi frente a la estatua de madera del arriero y su carreta. Se acercó por detrás de mí y me ofreció un trago. No, señor, muchas gracias, le respondí. Él me siguió y me dijo que me acompañaría para que conversáramos. Me negué. Insistió tratándome de pesada y me cortó el paso poniéndose delante de mí. Déjeme pasar, le dije, y seguí caminando. Se puso detrás de mí y me dijo, ¿esto te gusta? Disculpe la expresión, pero es la realidad. Me agarró el trasero de tal forma que llegó a levantarme, poniéndome su mano sobre mis pechos. Quise gritar, pero no me salía la voz. Me di vuelta para defenderme. Intenté pegarle. Tenía una de sus manos sobre la pelvis, estaba a punto de meterme la mano sobre el pantalón y comencé a manotear e intenté pegarle la cara. Logré darle un puñete en la boca. Él me agarró de los brazos y no podía moverme. Tenía mucha fuerza, me empujó, perdí el equilibrio, caí hacia atrás casi sentada. Él me seguía tomando los brazos y al caer me provocó algunos rasguños. Yo sé que es fuerte lo que se está relatando y no voy a seguir ahondando más en el relato porque es mucho más fuerte, pero ella quedó caída, bueno, estaba caída en el lugar. Y hubieron unos jóvenes que frente a los gritos se alertaron, este inescrupuloso abusador arrancó hacia el Jumbo, intentó saltar la reja, se cayó y hubo una detención ciudadana, ¿ya? Y justo pasó Carabinero, él gritaba que me estaban asaltando, algunos autos paraban y justo pasó Carabinero y se lo llevó. Lo mismo, otro relato, no lo voy a mencionar porque este es mucho más crudo, pasó con una vecina del sector de Ovejería. Que a las 6:05, un día 15 de febrero, tomando la locomoción frente a la Casa del Folclore, un poquito más abajo, un sujeto la amenazó con un cuchillo y le pidió que caminara. Ella entregó toda la plata, nombró ahí 170.000 pesos, la llevó hacia los pastizales de Ovejería, cruzando el paso peatonal,
Y ahí ella se dio cuenta que este abusador no quería la plata, sino quería abusarla sexualmente. Su relato es mucho más crudo, ella lo publicó en las redes sociales también de Facebook, y también alertó sobre algunos sucesos que están pasando. Traigo esto al tapete porque yo he recibido personalmente algunos casos ya de denuncias sexuales, y ya sabemos que andan abusadores, quizás hasta violadores, ya sueltos dentro de nuestra comunidad, y es por eso que nosotros como entes públicos tenemos que resguardar más los espacios de uso público de nuestros vecinos y vecinas. La semana pasada nombré el espacio del Arriero, ahora en su relato, que está en el sector, un sector céntrico de la ciudad, y por eso le pido operaciones que ilumine, no la otra semana, ilumine hoy día, ojalá, ese sector, porque si ustedes van en la noche, anoche pasé de nuevo, está muy oscuro ese sector y ese es un tránsito permanente de muchos vecinos y vecinas, especialmente los que salen ahora a muy altas horas del trabajo. No esperemos que pasen estos sucesos. Lo otro, las áreas verdes. Cuando hay pastizales, aquí lo hemos traído también, en García Hurtado Mendoza, muchos vecinos también nos han denunciado cuando están los pastizales largos, en las laderas, en los sectores de ovejería, en los sectores también donde menciona esta vecina que fue abusada sexualmente, los pastizales están largos, y ahí pido a Dirmao, siempre nos responden a nosotros que no son bienes de nosotros, que son bienes de Ferrocarriles del Estado, son bienes de privados de Servio, pero nosotros tenemos que intervenir y bueno, tendremos que multar a estas empresas, sean fiscales o privadas, pero tenemos que resguardar a nuestros vecinos porque ellos transitan, son ciudadanos que andan de a pie, no andan en vehículos, no tienen plata ni siquiera para la locomoción y tenemos que resguardar la seguridad de ellos y de ellas. Así que un llamado a atención y solicito operaciones, especialmente lo que pasó ayer o anteayer esta situación. Ojalá prontamente ilumine ese sector del mercado municipal, toda esa esquina, que es muy transcurrida por vecinos y vecinas, y Dirmao levante un catastro de todos aquellos sectores, por ejemplo, que Mario siempre lo ha traído al tapete también, que son los callejones y las veredas que suben a la García Hurtado a Mendoza por la Feria de Rahue, donde vecinos, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, permanentemente transitan por ahí. Y otros sectores que también de la ciudad que usan estos pasos peatonales. No esperemos. Yo creo que nosotros como municipalidad, también las policías, todos tenemos que adelantar nuestros sucesos y cuando estemos discutiendo, yo entiendo que el jueves hay una reunión también de seguridad, estos temas, tanto la policía, carabineros, cuando discutamos la implementación de nuevas cámaras también, porque muchas veces estos malhechores, estos abusadores quedan libres porque no tienen pruebas también. Y para eso necesitamos quizás iluminar con cámaras algunos sectores donde pasan nuestros peatones para que tengan pruebas y los jueces, por supuesto, tengan mayores pruebas para que no dejen libremente a estas personas. Y repito, los jueces tienen responsabilidad acá porque espero que esta persona que fue detenida ciudadanamente, a la hora de investigar no lo dejen libre mientras se investiga. Ojalá lo dejen con prisión preventiva, con vergüenza. Vi hace poco en Santiago cuando un ex esposo que le quemó la casa a su señora y a su hijo, el juez lo dejó mientras investigaba libre. Así que esa situación ojalá de nosotros no pasen, porque aquí en adelante vamos a denunciar públicamente también la no justicia que muchas veces hacen los jueces. Yo, colega, como sugerencia, porque yo no me cabe ninguna duda que Operaciones va a actuar en este tema, generalmente lo hace con mucha rapidez. A mí, contarle hace día atrás, yo le presenté el problema del puente Chagro Cagüí, que estaba oscura. A veces, bueno, los temas plantearse vía WhatsApp inmediatamente al director de operaciones para que se actúe en el momento, porque a veces esperamos una semana llegar acá al consejo para plantearlo y se ha perdido una semana de tiempo en poder solucionar un problema. Entonces, independiente que después lo volvamos a plantear acá, pero agilizar mayormente estos temas que son de seguridad pública y que obviamente requieren rapidez. Así que operaciones, no me cabe duda que va a acoger el llamado del consejo y del colega Osvaldo. ¿Algún otro punto? Segundo punto, un informe, presidente, que nos pueda informar la administración municipal, los entes municipales, en qué situación está la discusión de nuestras plantas municipales que nuestros gremios están llevando a cabo con la contraparte municipal. Si es que por escrito nos pueden entregar un informe a todos los concejales, en qué situación está la discusión de las plantas municipales en nuestra municipalidad. ¿Ya? Que se haga llegar el informe entonces. Y lo último, solicitar enviar unas felicitaciones por escrito a Ubro, nuestro hombre desde el río, que permanentemente rescatan en invierno y por supuesto en el verano también
hacen actividades de recreación, de turismo con nuestros vecinos, por una actividad que ocurrió el fin de semana en el río Rahue, correcto, la competencia de balsas, partió en Puerto Aravena y recorrieron hasta el puente Chauracahuín, una actividad que ellos, con los escasos recursos que tienen, realizan esta regata. Fue una regata exitosa, que contó con Armada y por supuesto con la organización de ellos, así que, presidente, elaborar una cartita a nivel de la municipalidad para felicitar a Uro, a su presidente Don Leopoldo y por supuesto a todos los organizadores y los que participaron de esta actividad. Pedir entonces al señor alcalde que haga la nota correspondiente de felicitación a Uro. Sí, bien, quisiera, ¿sobre el punto? Sí, no, quisiera apoyar lo que dice Osvaldo porque yo fui partícipe de la elaboración de uno de los elementos que se usó ese día. Lo hacían con tanto entusiasmo, cierto, que le dio vida a la ciudad, aunque no había mucha gente, porque la gente se trasladó a las playas, pero una actividad muy bonita, que es lo que yo estoy planteando para lo que hagamos en el Carnaval de Osorno en un futuro. Este fue un mini carnaval por el agua y fue muy bonito, así que apoyo la iniciativa de felicitarlo. Bien. Colega Víctor Hugo. Gracias, señor presidente. Mi primer punto, señor presidente, es un tema muy sensible. En la ruta 5, desgraciadamente, ayer falleció don Mauricio Rogel Bañares, de 37 años, dejando ahí una familia, sabemos lo que significa el fallecimiento de un ser querido. Esto ocurrió frente al parque industrial. El parque industrial ha ido cada vez creciendo, lo cual hay mucho más gente que se ha ido incorporando. Y desgraciadamente la gente, por acortar terreno, atraviesa por la ruta 5 y se producen estas consecuencias que ya a corto tiempo, digamos, han sido con este sorteo 4 casos. Por lo tanto, señor presidente, quisiera que se mandara un oficio al director regional de obras, de obras públicas, solicitando una pasarela, porque es necesaria ya por la cantidad de personas que van a trabajar, para que, ¿no es cierto?, no tengamos que enfrentar esta situación tan desgraciada, digámoslo así. Sí, tengo conocimiento que ya se han organizado algunos vecinos del lugar con trabajadores y estamos justamente igual solicitando lo mismo, o sea, la instalación ahí de una pasarela, incluso hoy día algo salía en los medios de comunicación. Yo creo que es bueno que este consejo apoye esa iniciativa. Pediríamos al señor alcalde que se haga llegar un oficio a la Seremi de Obras Públicas, porque este es un tema que compete a Vialidad específicamente, pero sería bueno abordarlo como consejo y habría acuerdo, colegas, para mandar un oficio a la Seremi de Obras Públicas y a Vialidad para que se pueda ver este tema. Bien. El segundo tema, señor presidente, ya lo conversé con don Carlos Medina y de inmediato puso mano a la obra, por lo tanto, agradezco, digamos, y valoro la gentileza que siempre ha tenido hacia este concejal y hacia este consejo. El tercer tema, señor presidente, quisiera saber realmente qué pasa con la Feria Moyano realmente. Si podrían explicar, digamos, la situación de la Feria Moyano de acuerdo a la preocupación que tienen sus dirigentes. Señora Alejandra, nos... ¿Serplan? Ahí viene Serplan. Parece que se había pedido un informe de esta. Alejandra, por favor, sobre la Feria Moyano, porque los dirigentes igual se han acercado a conversar con nosotros sobre el tema, andan preocupados. A ver, referente a la Feria Moyano, nosotros tenemos el proyecto terminado, o el proyecto de ingeniería de arquitectura. En este momento nos encontramos contratando a los revisores para poder... El proyecto ya fue ingresado a la dirección de obra para permiso, pero necesitamos tener revisores independientes de estructura y arquitectura. Nos encontramos haciendo un trato directo y espero que la próxima semana ya esto esté en curso para poder tener esos informes, que son más aproximadamente 40 días que se demoran en tenerlos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Colega? Muy bien. Bien, colega, hemos cumplido el objetivo de la reunión. Les hago recuerdo que tenemos dos reuniones de comisión. Comisión de... ¿Tu comisión, Osvaldo? De Medio Ambiente. Y después tenemos reunión de comisión de Régimen Interno. ¿Ya?
Así que cumplió el objetivo de la reunión, se levanta la sesión. ¿Dónde va a ser tu reunión? Allá.